Buenas noches, muchachas. Ha sido sorprendente encontrar una dominicana astrónoma, pero la sorpresa se agranda al encontrarnos con ella llevando sus conocimientos a una escuela pública rural de la provincia de San Cristóbal. Yo soy Maite Vázquez, estudié astrofísica y astronomía, inicié los estudios en la Universidad de la Florida, más o menos en el 2000-2001, y luego hice la maestría en Islas Canarias y ahora estoy en Alemania, donde he terminado el doctorado. Soy dominicana de Santiago y pues ahora me encuentro también en la República Dominicana realizando actividades de astronomía. Galileo Móvil se inició en el 2008 por el Año Internacional de la Astronomía, para promover la astronomía, y es un programa para la divulgación de la astronomía también. Y está formado por estudiantes, fuimos todos estudiantes de doctorado, ahora ya la mayoría nos hemos graduado, y con el interés, ¿no?, de llevar la astronomía a rincones del mundo, o sea, a regiones con poco acceso a esta, escuelas de bajos recursos. El Galileo Móvil inició en Sudamérica, pero yo no pude participar en esa primera expedición. Eso es lo que se llama una expedición. En la segunda sí que pude participar y se dio en la India en el 2012, o sea, el año pasado. Y estuvimos viajando varias semanas por allí en la región central de la India y a escuelas que estaban en junglas, que estaban sí, en regiones, ¿no?, de muy poco acceso a la astronomía. Ahora que estás de vacaciones en tu país, ¿has usado tiempo de tus vacaciones para llevar Galileo Móvil a escuelas públicas? ¿Qué significa esto para ti? Sí, para mí, bueno, esto lo inicié así junto con las vacaciones. Pensé que iba a ser algo interesante, bueno, no tanto para los niños, pero también para mí, porque nunca se ha realizado una expedición en Dominicana y esta de hecho no es una expedición oficial. Pero yo tenía interés, claro, por el interés de llevar la astronomía, sobre todo porque aquí no se imparte astronomía en ninguna universidad. Y física, bueno, ya muy poquitos se dedican a la física. Entonces tenía ese interés de divulgar aquí la astronomía. Y ha sido una experiencia maravillosa porque he encontrado niños brillantes que nunca han tenido acceso, pero que piensan con mucha lógica y eso se necesita para estudiar física, sobre todo matemáticas también. ¿Cuál es tu futuro como astrofísica? ¿A qué te vas a dedicar? Por ahora continúo en la investigación y haciendo el Galileo Móvil, pero en un futuro quisiera solo dedicarme a la educación. Sí, me gusta mucho. Maite Vázquez es un gran orgullo para nuestro país. Ahora que regresa a Alemania, le deseamos todo el éxito del mundo en su quehacer científico. Yo regreso con ustedes al estudio.